Busco un lugar cerca de la casa donde pueda cubrirme. Ya sabes qué hay que hacer. Busca y llama a Aiden. Es él. Ese es Jamal. No voy a poder acercarme. Tendrás que hacerlo tú. No, Aiden. No llames la atención. Busca un arma. Debo hacerlo. Son las órdenes. Tiene las manos manchadas de sangre, merece morir. Puedo hacerlo. Puedo matarlo. Puedo matarlo. Abrir la puerta. Hay que confirmar la muerte de Jamal. ¡Corre! Salim. Abi, Abi, la, la te mucha Abi. أنا بحاجة إليك. Dios mío. لا تتركني, لا تتركني. ¿Es tu padre? لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك ستكتشف.
يدركني. أنت أجعني، أنت أجعني. Joder. Joder, tenemos que salir de aquí. Diez años en la CIA y es la primera vez que veo algo así. El jefe enviando su propio helicóptero para recuperar un agente. Los peces gordos están que no cagan contigo, Jody. Y con Aiden, claro. Jody, ¿estás bien? Mira, sé que ha sido duro, pero ya ha pasado. Nos vamos a casa. No es más que otra misión cumplida, ¿eh? Nunca olvidaré lo que he visto allí, Ryan. Nunca. ¿Y la pierna?
Mejorará cuando haga efecto el calmante. Y la comunidad internacional acaba de reconocer oficialmente la elección del nuevo presidente, el jeque Jamal Sharif. El jeque Jamal Sharif, uno de los señores de la guerra más peligrosos. Nos informan de que él y todo su equipo de gobierno han sido asesinados en un atentado que por ahora no ha reivindicado ningún grupo. Debes encontrar a Jamal y eliminarlo. Se esperaba que el recién reconocido presidente Jamal Sharif pudiera poner fin a las hostilidades que han asolado su país durante tantos años. Varios jefes de Estado han expresado su enérgica repulsa por lo que parece haber sido una ejecución a sangre fría. Debes encontrar a Jamal y eliminarlo. Me has mentido. ¿De qué estás hablando? Jamal no era un señor de la guerra. Era el presidente. El presidente electo de una democracia. ¿De qué estás hablando? No somos políticos, obedecemos órdenes. Nunca lo habría asesinado. Y me mentiste. Bienvenida a la CIA, Jody. Por si no te habías dado cuenta, no somos un puto coro de iglesia. Teníamos un trabajo que hacer y lo hemos hecho. Fin de la historia. Para ti esto habrá sido un trabajo más. Pero yo no voy por ahí matando a la gente porque lo diga un puto general de 4 estrellas. ¿Qué está pasando? Jody, escúchame. Cálmate. Vale, volveremos a casa y hablaremos del tema. Me has manipulado. Me has usado para hacerte el trabajo sucio. ¿De qué diferencia hay? Jody, tenía las horas contadas con o sin ti. ¡Tengo sangre en las manos! ¡Un niño ha perdido a su padre por mi culpa! ¡Porque confiaba en ti! ¡Porque confiaba en que estábamos haciendo lo correcto! Eso es para ti, Ryan. ¿Un juguete? ¿Una puta marioneta con la que puedes hacer lo que quieras? ¡Hay muchas turbulencias! ¡Joder! ¡No puedo controlarlo! ¡También me mentiste aquella noche en mi apartamento! Jody, por el amor de Dios, nos vas a matar. Nadie volverá a mentirme nunca, Ryan. ¿Dónde estás? ¿Está Clayton contigo? No. No, me he fugado. No puedes huir de ellos. Seguirán tu rastro y te encontrarán. Tienes que entregarte, Jody. Lo hablaremos. Seguro que... Se acabó, Nathan. No soy su juguete. Diles que si se acercan a mí, los mataré. Jody, escucha. Díselo, Nathan. Los mataré.